339 reos de 5 entidades federativas fueron trasladados en la última semana de penales locales a centros penitenciarios federales. Con la transferencia de los presos de los fueros común y federal, se busca aliviar problemas de sobrepoblación, inseguridad y corrupción en las cárceles estatales, informó la Secretaría de Seguridad Pública. 316 de los reos movilizados estaban en Chihuahua, 9 en Sonora, 6 en Veracruz, 4 en Coahuila y 4 en el Distrito Federal.